premeditado? ¿Ya está totalmente probado? Está probado y se va a seguir probando con las jornadas que siguen. Por último, habló de testigos. Bueno, hoy, además de esos peritos, hay testigos de procedimiento. ¿Cuál es la importancia de ellos? No, por parte de la Fiscalía, los testigos que hemos citado para la fecha son los peritos. Hay otros testigos de procedimiento, pero son eventos que ya han sido acreditados. Restan dos testigos mañana, que son personal de bomberos, que es en relación al lugar, pero porque antes no pudieron concurrir. Doctor, la acusación, digamos, para usted ya está concluida casi con lo que terminamos hoy con estas pericias. Hoy, mañana, resta, hay que ver. Falta todavía jornadas, pero estamos muy conformes. Aguarino, muchísimo la figura de Sinali. ¿Podría pasar en otros casos, otros acusados más complicados? No quiero adelantar nada. Discúlpenme, pero Guarino y Milanesi lo solicita la defensa. La defensa y por el momento también el particular ramificado. ¿Van a declarar? La defensa, doctor, puntualmente. No, están previstos para el 18, pero ayer el defensor solicitó adelantar una jornada. Eso lo va a manejar el defensor. Sáquenos una duda técnica, legal. ¿Qué pasa si Guarino o Milanesi empiezan a declarar algo que los empieza a comprometer en la comisión de un delito? ¿Qué podría pasar con ellos en ese momento? Porque el juicio es este, en realidad. No, cuando uno declara hay distintos delitos que pueden surgir, pero no queremos adelantar nada, hay que ver si declaran, si no declaran. Eso es de la defensa exclusivamente. No son testigos propuestos por nosotros. Pero cuando uno declara, tiene que contar qué es lo que pasó. Doctor, si no, podría incurrir en otro delito. Pero si cuentan lo que pasó e incluye una participación de ellos en el hecho. No quiero aventurarme a sacar conclusiones. Mil disculpas. Es una cuestión de... Bueno, el fiscal Dávila, una jornada clave. Creo que están conformes los fiscales, la gente que trabajó en la instrucción de la causa, la Fiscalía General de Dolores, porque están viendo que todas las pruebas empiezan a tener sentido en lo estrictamente, justamente, en el impacto que esto genera en los detenidos, ¿no? Porque lo que ellos sabían, que las pruebas estaban y que el juzgado, obviamente, no tenían que convencerlos de nada, pero ellos están buscando, ¿qué busca la Fiscalía para ser más directos y sinceros? Es que alguno se quiebre y que hable.